Hermosísima mañana de este viernes 29 de julio del 2022. Bueno, yo tengo que hablar sobre un tema. Me he puesto a analizar el video mío cuando, la respuesta de cuando yo hice el video de que no me pareció apropiado el maquillaje que había usado Ruth, de hecho, natural India Perú. La respuesta de las seguidoras de ella, con una respuesta que ella dio en su video más reciente con relación al canal de su país que la critica, y con comentarios que han hecho otras personas que me he dado cuenta de que la siguen a ella, pero que no comentan en mi canal, sino que comentan en otros canales. Y no solamente con relación a ella, sino con, también con relación a otras youtubers, y es la palabra envidia. Cuando una persona hace una crítica hacia un canal, no significa que sienta envidia. Significa que es una persona que está tratando de ver desde otro punto de vista ese accionar de ese creador de contenido. En este caso, un creador de contenido. Acuérdense de que hay críticas para artistas, críticas para actores, tanto de teatro, como críticas para actores de cine, como críticas para actores de series o novelas. La cuestión es que hay críticas de diferentes tipos. Y bueno, el que una persona critique no significa que una persona sienta envidia, significa que está tratando de ver desde otro punto de vista, un poquito más lógico y un poquito más imparcial, el accionar de la persona o de la entidad criticada. Y me ha parecido bastante chocante cada vez que salen con esa palabra, pero sobre todo me ha salido bastante chocante con que quieran decir de que algún canal o alguna persona pueda sentir envidia de la chica del canal Choque Cultural India Perú. En esta vida no se puede subestimar a nadie, no se puede menospreciar a nadie, ciertamente, pero creo que esa palabra, pero no cae en ningún sentido. Y me estoy tomando el atrevimiento de opinar en palabras de otros canales de crítica que le han criticado igual que yo. Sinceramente, tenerle envidia a la chica del canal Choque Cultural India Perú, creo que es lo más tonto del mundo. Discúlpenme la palabra. Lo mismo han dicho con relación a Fernanda. Lo mismo han dicho con relación a esta niña, a nuestra mexicana musulmana en la India. De estas tres, un ejemplo. La que mejor aspecto físico debe tener, a pesar de que no se nota muy bien, pues, es la mexicana en la India. Mexicana musulmana en la India. Por altura, por color de piel, y discúlpenme si estoy haciendo un comentario un tanto inapropiado, pero lamentablemente en todos los lugares se le da una gran importancia al color claro de piel. Nos guste o no, se le da una gran importancia. Tanto es así que las personas más ricas del mundo, en su gran mayoría, son de tez clara de piel, para no decir blanca. Los países más importantes del mundo son de tez blanca, la gran mayoría, o tez clara del mundo. Nos guste o no. Pero bueno, este no es el asunto. La cuestión está en que envidiarle a un creador de contenido un ejemplo de imagen específico a esta muchacha, no hay nada que hay que envidiarle a ella. Porque vamos a empezar. Primero, ella llegó a la India y se quejó de todo. Se quejó desde la casa en la que vivía su esposo, la familia de su esposo. Se quejó de las costumbres.
se quejó de los olores. Se puso a decir, un ejemplo, de que, bueno, lo más chocante fue que le enamoraron. Porque si ese comentario lo hubiese hecho a la mexicana musulmana en la India, yo sí le creo a ella. Yo sí le creo a Nat. Yo sí le creo a Vianey. A ellas sí les creo. Porque físicamente son atractivas, son llamativas. Tienen desenvolvimiento mejor, tienen mejor desenvolvimiento que ella. Estoy dándole un punto a favor a la mexicana musulmana en la India, a los que viven diciendo que yo no le doy punto a favor a ella, pero mire, en serio, hay tantas cosas que desglosar por las cuales no tenerle envidia a esta muchacha, porque no hay, ahí no hay envidia. Criticar a esa muchacha simplemente por algo que ella hizo. Y muy en lo personal, a mí me pareció que eso de pagar por un festejo, para un cumpleaños, para llevarle un regalo a un personaje, yo lo siento. Yo hubiese preferido preguntar la dirección donde dejarle el regalo y ya. Ya sé que no todo el mundo piensa igual. Pero yo para ir, para pagar, para ir a ver a alguien, miren, les voy a decir una cosa. Yo nada más pagaría para ver a Madonna, si pudiese. A Ricky Martin. Y a más nadie. Y ni con ellos dos yo he pagado para verlo. Para que ustedes tengan una idea. Me simpatiza Sony, sí, me simpatiza Sony. Sería hipócrita si dijera que no. Hay cosas de Sony que me simpatizan. Pero bueno. Entonces, me parece un error bastante grande de las suscriptores de todos los canales criticados sobre. Pero ahora mismo en este caso, en el caso de ella, es decir, que se la tienen en envidia. Que tan solo ose pensar que se la pueda tener en vida. Ninguno de los canales que yo he visto que hayan criticado a Choque Cultural India-Perú, por empezar, ninguna, ninguna. Ninguna tiene nada que envidiarle a ella. Empezando porque todas son hermosas, todas. Tengo que reconocerlo, todas son hermosas. Y te montan una conversación que aunque más o menos, inclusive la del mitote, que no habla a veces muy bien el español, pero por lo menos uno puede prestarle atención aunque sea para... ¿Verdad? Por lo bonita. Estoy dando este punto de vista para que ustedes me entiendan. No es con objetivo de ofender a nadie, simplemente estoy hablando... Porque me parece bastante chocante que estén diciendo que se la tenga envidia a ella, de algo. Déjame ver. Yo tengo más conocimientos que ella porque yo he hecho varios cursos técnicos. Yo tuve que abandonar la universidad. Tuve que abandonar tres carreras. Por falta de dinero. Para yo poder costearme mi universidad. He hecho cursos técnicos. Más de 15 cursos técnicos. Voy a conferencias. En cuanto puedo voy a las conferencias porque me gusta aprender. Por lo tanto, déjame ver qué. No, yo no tengo nada que envidiarle, no. Yo tengo mucho orgullo de mi raza negra. Muchísimo orgullo de mi raza negra, de mi mestizaje. Porque yo no solamente soy raza negra, yo tengo un mestizaje bastante interesante. Así que envidia por color, por raza, no. ¿Qué más?
ni por juventud siquiera. Porque ella se cree que ser emprendedor, usted tiene que estar hoy trabajando, sí, mañana no. Usted tiene que trabajar todos los días, hasta día santo. Un ejemplo, en República Dominicana no se labora ni el día primero ni el día 25. Y yo esos dos días yo me lo trabajo, y el Viernes Santo me lo trabajo, esos tres días, que son tres días sagrados en República Dominicana, yo me lo trabajo, porque yo necesito ganarme mi peso. Porque el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. ¿Qué más? No, absolutamente nada, sinceramente. Pero bueno, nada. Hasta aquí con relación al tema de la envidia, la famosa envidia. Muchísimas gracias, mi gente. Hasta la próxima.